Vale, ahora sí está activado el... Vale, ahora sí que estamos en directo y... Estamos en directo, ¿no? Sí, correcto. Ahora creo que sí que Bien, lo pues soy. ahora sí... buenas noches a todos, señores. Después de haber tenido la primera manga en silencio, nosotros hablando, hablando sin parar y finalmente viendo el chat, nos hemos percatado de que nuestro audio estaba cortado. Buenas noches a todos. Y Muy buenas bienvenidos a la noches. segunda edición. Ahora sí que se oye. Confirman que ahora Ahora sí sí, que se ¿no? oye. Perfecto. Bueno, menos mal. Pues nada, está Johnny configurando con la segunda manga. Va a ser en lluvia la clasificación y la carrera. Hemos podido vivir una primera manga muy disputada por la parte media y por la parte del principio también. Hemos visto una grandísima lucha con los V12 y Reguera, que ha mostrado un ritmo impresionante. Alflo también, como habéis podido comprobar, se ha hecho con la tercera posición a dos vueltas del final. Y bueno, muchísimas batallas. Finalmente la gente optó por el Chevrolet Cruze, pero las victorias se las han llevado los BMW Serie 1. Vamos a ver ahora en lluvia qué va a ocurrir con esos dos BMWs que son tracción trasera. Johnny, cuéntanos, ¿qué piensas tú que va a pasar con la lluvia con esos dos BMW Serie 1 de los V12? Bueno, yo viendo el ritmo que han tenido los V12 en seco, no sé qué decirte, ¿eh? Pues sí, parece que tienen la carrera bastante bien preparada, ¿eh? O sea, han llegado a bajar a 9, o sea que yo creo que si han entrenado un poquito en lluvia, no van a tener problemas, ¿eh? Pienso yo. Hemos visto que, bueno, que ha sido un dominio de principio a fin. Al principio Reguera ha intentado seguir el ritmo, pero no ha podido. Así es. De todas maneras, bueno, el primer toque en la primera curva pues también condiciona un poquito que se hayan podido ir un poquito más, ¿no? Aún así el ritmo era Sí. bastante superior. Así que vamos a ver ahora qué tal en lluvia. En lluvia cambian mucho las cosas, la frenada no es igual, el coche no se comporta igual. Y vamos a ver. Cuidado con los charcos. A ver si terminan de chequear. Parece ser que sí, ¿no? A ver. Falta GT Tito, Hilera Ragnotti y David también por chequear. Vamos a A ver ver si los si... pilotos van dándole al check y podemos arrancar esta segunda manga. Como ya sabéis, esta segunda manga, bueno, como ya veis, está cayendo la de Dios en el circuito. Suzuka siempre llueve. O tiene muchas posibilidades de que llueva y bueno, en este caso pues está cayendo Sí. bastante bien. Vamos a ver esos tiempos por vuelta, qué variaciones tenemos, ¿no? Tanto en coches como en el resto de los pilotos también, porque nos requiere mucha concentración. Parece que Tito ya está listo, así que vamos a arrancar. Sí, ya están todos listos. Pues Johnny, vamos con vamos la allá. segunda clasificación de la segunda manga de la segunda edición de la WTCC, ¿eh? Hoy ha tocado el 2. Así es que no, 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 todo esto estaba ya comentado en la primera manga que nadie ha podido escuchar. Bueno, pues va a ser interesante. Tengo ya curiosidad, de verdad. Es esos dos BMW que estaban volando literalmente en seco, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a ver, vamos a ver. Yo he Es visto muy no. buenas luchas en mitad de tabla. La verdad que Sí, han hecho sí, muy, sí. muy Los buenas luchas. CFS han hecho una muy buena carrera. También Sónico estaba, Bombe estaba en la lucha también. FIA José Team también estaba en esa lucha. Vamos a ver Muy qué buen tal. espectáculo nos han dado, sí. Vamos a ver poquito a poco cómo van marcando Bueno, pues no los tiempos. tengo música de... Nada más que tengo audio de los coches. Tengo música de juego. Bueno, la música, si no se te oye, mejor molesta menos. Sí, no, así estoy bastante concentrado con el sonido del coche, sí. Pues bien, vemos cómo está los coches con las luces encendidas, bastante oscuro,
Mucha agua. Oye, mira, curioso, no me había fijado en el Chevy. Han enfocado un momentico la parte de detrás del coche. Mira, que esa imagen lateral. Es Como que tiene brutal. un flash en el centro de cristal trasero, ¿no? Como en la realidad cuando están en modo lluvia. Sí, la verdad que el coche es brutal. Muy bonito, el diseño del coche es precioso y muy vistoso. A mí, dentro de la estética de todos ellos, es uno de los que más me gusta. Estéticamente, ¿eh? Vamos a ver si, bueno, Vamos a ver Reguera les si. puede dar un poquito de guerra a los V12, a ver si David tiene un poquito más de suerte también en la salida, porque ha sido un poquito caótica al Sí, era principio. un piloto que aspiraba como Alflo también a poder luchar por la victoria. Las veces que los hemos visto correr, que tenían ritmo también, hemos visto sus tiempos personales y a ver si esta vez se pone difícil la primera plaza. Van terminando esa primera vuelta de calentamiento. Vamos a ver los primeros tiempos de vuelta. Voy a enfocar el coche de David, que ha sido el primer coche en salir, a ver que será uno de los primeros en marcar tiempo también. Vamos a ver, ahí vemos que Alflo ha hecho una punta de 311, el coche de Alflo. 311 Nada kilómetros por menos, hora. ¿eh? En lluvia. Ahí vemos la primera vuelta Estoy. de David. Vamos a retirar un Sí, poquito el sí. mapa para que podáis ver bien Estoy dónde enfocando va. también por mi parte, a los V12. Estoy intentando fijarme un poco porque parece que están llevando la relación de marchas un poco más larga, digamos, para que se entienda bien. Si era una curva de tercera, parece que la están encarando en cuarta para obtener tracción. Sí, bueno, es una manera, ¿no? De obtener un poquito más de control en el coche, ya que esto es trasera, pues es mejor llevarlos en una marchita más larga, lo que hace que el coche no es que se venga abajo, pero sí que pierde un poquito de potencia, o esa entrega no es tan bruta, ¿no? No es Eso sí tan, que tan supo bruta. un poquito de un poquito más de agarre, ¿no? Sí que requiere, pues bueno, ser un poquito más fino en la frenada y quizás prepararte un poco más la salida, ¿no? Pero bueno, ¿qué les voy a decir yo a los V12, que nos acaban de dar una lección de conducción, ¿no? Así es, o sea, totalmente de acuerdo. Era el coche que, como se ha demostrado, parecía que la gente no quería y se han llevado la primera victoria de la primera manga. Seguimos en el coche de David, parece que va a terminar esta primera vuelta. Vamos a ver qué tiempo marca este primer piloto que ha salido a hacer esta clasificación. Esta Vamos a ver clasificación. si. 2:25, David, Sí, pero esto 2:26, fue de la primera Marquitus. vuelta de. El tiempo ahora veremos ese segundo. Ahora mismo pasa David. Esas. A ver qué tiempo hace, está encarando ya la última parte del circuito, esa curva de izquierdas. Ahora viene una parte más lenta. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí Sónico antes ha cometido el error, ha sido cuando se ha comido la esquinita de estos neumáticos. Es un sitio complicado, es una chica bastante difícil. Aquí encara ya David la tribuna. Vamos a ver. Tiempo que nos marca 2:18:3 para David. 2:18:3 para David. Vamos a ver cómo va 2:18:3. cambiando. Vamos a Una enfocar a buena los V12. referencia. Vamos a buscar a Alex Pro. Alex Pro. Pasa Alex Pro, que de momento no consigue bajar ese 18:3 de David. Aquí el BMW. Vamos a ver qué tal lo Vamos a pasa. ver qué tal lo pasa. Sí, así es, así es. Fíjate que Alflo, con el Mercedes en la primera vuelta, marcó un Mercedes en la primera 311, vuelta, 311 311 kilómetros por hora. Es una punta increíble. Estamos increíble. hablando de casi 20 kilómetros De más casi que 20 antes, ¿eh? kilómetros más que antes. Seguimos en el coche de Alex Vamos en Pro, el coche de Alex, pero quinto clasificado de momento. clasificado de momento. Pues están encarando ya su última vuelta, su última oportunidad para sacar el tiempo definitivo.
De momento la primera plaza es para... Parece que Alex Pro se pone tercero. De momento es para David. Alex Pro da segundo. A menos que sea una vuelta sucia. 22 Alflo, 2, 18, 6. Ha marcado antes. Primero David, segundo, tercero Alex Pro. De momento primero David, segundo Marquitus, tercero Alex Pro, cuarto Daniel, quinto Optimus Cyrus, esto irá cambiando. Y Alflo sigue sexto, José Forza séptimo, vamos en su coche ahora mismo. Vamos a ver esos últimos compases si es capaz de meter ahí unas cuantas posiciones. Manera de llover, ¿eh? Ya te digo. A ver si me equivoco. Marquitus es el segundo clasificado en Sí, tiempos. de No. momento sí. Por vuelta limpia. Entiendo que las demás de los demás pilotos es sucia. Claro. Bueno, pues para David y para Marquitus ya ha terminado la clasificación. Alex Pro completando. A ver Alex Pro se si pone tercero, ¿eh? tiene. Alex Pro se pone tercero. Mejor vuelta, no, primero Alex Vuelta Pro, ¿eh? con 17-9. Es que aquí lo marca aquí de lo otra marca. manera, o sea, el parámetro está de otra Pero manera. O está. sea, que no te fíes aquí de la Bueno, no te posición que fíes aquí marca, fíjate de la mejor vuelta. La de la mejor vuelta mejor ahora vuelta. mismo es de Alex Pro. 2-17-9. 2:17. ¿Y dónde veo eso? 2-17-9. En el 2:17:9. mapa lo ves aquí, En el lo mapa lo veis, veo, sí. supongo que lo veis ahí, ahora está marcado en Ah, sí, azul, ha sido estadística de la carrera, vuelta vale. más rápida, Mejor ya ha terminado la vuelta, clasificación. 2:17:9. 2-17-9. 2:17:9. ¡Jo! Hablamos de casi cuatro décimas, de ¡Jo! casi cuatro décimas. ¡Jo! Bueno, pues vamos a ver si es capaz de Vamos a mantener ver si ese es capaz de ritmo. mantener ese ritmo. Y no cometer ningún fallo, que aquí No en cometer ningún lluvia fallo, que aquí en lluvia no es descabellado. no es descabellado. Vamos a configurar la Vamos a sala. configurar la sala. Eso es. Vamos a ir cambiando todos los parámetros que Todos los parámetros necesitamos. que necesitamos. Las ayudas, como veis, todas las Ayudas, ayudas. como Ya veis, sabéis todas las que, bueno, ayudas, ya sabéis que costumbre en el costumbre. foro. Foro, Conducimos, sí, conducimos sin ningún tipo de ayuda. sin ningún tipo de ayuda. Entonces, esperamos que se pueda Bueno, parar. no estoy seguro, pero en la carrera anterior me marca. No sé si está bien. Me marca primero David, segundo Marquitus, tercero Alex No, Pro, no, cuarto no, no. Optimus. Vale, bien, bien. Eso es porque Eso el es parámetro porque. que... Es en el orden que han llegado. Eso es. Tiempos y historias, Tiempos eso no, no te fíes, y eso pues historias. luego en la repe se ve bien. Luego en la repe se ve bien. A ver, clasificación, mejor La vuelta, ascendente clasificación, sí, mejor esto vuelta, está ascendente todo sí, bien. esto está todo bien. Bueno, pues 11 Bueno, vueltas, pues está 11 segunda vueltas. manga. Esta segunda manga. Pero os recordamos también que Ahora tenemos sí, también una, nos aparte de la escuchan. clasificación individual, tenemos también la clasificación por equipos. Muchos pilotos han decidido formar equipos de dos. Y bueno, pues también está muy bien Muy bien, ese puntito, ¿no? De ese puntito de competencia, ¿no? Aparte del competencia. que hay Sí. ya Aparte del que sano hay ya entre sano pilotos y entre clubes pilotos y y clubes demás, y pero demás. ese puntito además de voy a hacer equipo con mi colega y tal, Gaita. yo creo que le da un toquecito muy chulo. En la primera edición en Forza 6, que ya estaba así, pues llamó bastante la atención, porque algunos equipos pues estaban bastante arriba, sorpresas con esa clasificación, y oye, pues tiene su toque de ahí de guapo, vamos, que mola, mola. A lo mejor ese piloto no tiene opciones para luchar por un podium en competición general, pero resulta que el equipo sí puede optar a un tercer puesto.
Vamos a ver si los pilotos terminan de chequear. Falta David, nos falta Cordobés. Falta David y Cordobés. Ahí está David. Vamos a ver si Cordobés chequea y terminamos esta primera carrera de la segunda edición de la VTCC. Costará de 5 carreras en total, 2 mangas por carrera. Y bueno, vamos a ver, porque parece que nos van a hacer disfrutar bastante. Vamos a mandarle un aviso por teléfono a Cordobés. Bueno, pues parece que no, no conseguimos que el piloto chequee. Vamos a ver. ¿Quién falta? Cordobés. Vale, pues le envío mensaje. Ya vemos que todos los pilotos han chequeado. Solo nos queda Cordobés. Vamos a ver, porque si no voy a tener que darle el piloto. Tarda mucho, voy a tener que empezar sin el piloto. El resto de pilotos, pues bueno, ya sabemos que hay cosas que hacer y esto se hace bastante tarde. Vamos a ver si el compañero consigue contactar con él. Ahora, vale, ya está. Pues nada, vámonos para allá. Arranca la segunda vez. Vamos a estar muy atentos porque ya sabéis que esto arranca de repente. Antes esto empezaba de otra manera. No sé por qué ahora esto empieza así. Nos comentan por el chat de que si se pueda poner alguna cámara on board en lluvia para ver lo que ven los pilotos. Sí, sí, iremos cambiando, claro. No se preocupen que iremos. Bueno, pues ahí arranca, pues sale arranca el Sprott primero, vamos a la cámara de David, vamos a ver si David consigue plantarle un poco de cara al Sprott, que está bastante fuerte, parece que los pilotos pasan la primera curva, mucho follón, ahí vemos a Bombe fuera. Un cruce, Bombe fuera, en el medio también. ¡Uy! Otros dos cruces fuera. Vamos a ver, porque ha habido por ahí de todo. El Reguera se ha llevado un pequeño toque. Se ha quedado último. Lluvia muy difícil, las primeras curvas aún más. Es importante tener sangre fría, esperar el momento adecuado. Sabemos que es muy fácil decirlo, pero lo sabemos. A ver. Uf. Delante de FIA único también mucha batalla. Llegan a la horquilla. Bueno. Uy, cruzada de José Tim en la horquilla. Uy, José Tim se ha quedado para atrás. Al revés. Está totalmente al revés, madre mía, la que se ha liado ahí. Uy, Alex, Forza José también, ahí se ha vuelto implicado. Bueno, follón inmenso aquí, hay choques por todos lados. Vamos en el coche de José Forza, que está en la posición número 20. José Forza en posición 20. Se pone difícil. Vamos a ver, David, segundo detrás de Alex Pro. Van a llegar a la horquilla, la chicana. Cuidado, David, en punta, consigue adelantar a Alex Pro. Van a llegar a la chicana. Alex Pro, cuidado, casi pierde el coche ahí en el Astro Tour.
Estoy siguiendo a Forza, a José Forza, que está aquí con cuatro pilotos, increíble. La imagen no se ve nada. O sea, el piloto no ve nada. Madre mía, he visto a José Tín, se ha pasado de frenada, casi se lleva a tres pilotos. Ha pasado por el medio de todo. Bueno, increíble. ¿Por dónde ha pasado ese hombre? Bueno, primero David 33, segundo Alex Pro con muchísimas dificultades, FIA LMC Alflo poniéndole en un apuro muy serio a Alex Pro, el BMW le está costando mucho mantener el ritmo. Cualquier charco se nota como el BMW tiene que dejar de dar gas para no perder el coche. Vemos como Alflo intenta coger esa estela, no quiere perder al Spro, no quiere perder esa rueda le puede llevar otra vez al cajón. Incluso la victoria, vemos cómo se encienden los discos de freno, como apretan ahí el freno. De verdad, casi siempre en todas las curvas Alex Pro cruzado, ¿eh? En casi todas las curvas. Y bueno, Alflo parece que... Vamos a ver ahí ahora en la horquilla. Muy agobiado, ¿eh? Uf. Está muy cerquita. Están los dos muy, muy, muy cerquita el uno del otro. La verdad que, bueno, el Flo ha habido ahí, parece que en punta se le va un poquito al Spro, pero cuando llegan a las curvas el Mercedes... Bueno, y Forza José ahora luchando con XBD Marquitus. Delante José Forza tiene el Chevrolet Cruze de Marquitus, el Honda Civic de Carta... Fuera, se ha ido fuera José Forza. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No lo he visto, lo he visto justo cuando cambiaba, no sé si se ha tocado con Marquitus. No se ha llegado a tocar, no. Bueno, he visto por ahí otro piloto que parece que han perdido por ahí la tracción. No sé si ha sido Marquitus también. Voy en el coche de Bob ahora mismo. De Marquitus. Cuidado porque Titos le ha cerrado totalmente. O sea, maniobra muy, muy discutible, Le ha cerrado totalmente a Bombe. Totalmente, o sea, no le ha dejado nada de espacio. Bombe iba por fuera. Bueno. Uy, accidente de Optimus Cyrus en la chicane. Bueno, y en la chicane también Forza José. ¿Qué pasa, José Team? Ahí va Bombe detrás de Carta. Bombe que parece que quiere tirar el coche a Carta. Pues en buena velocidad ese Mercedes, a ver. Atención porque Bombe va por interior fuera. Lo tiene Carta. ¡Wow! No puede, Carta cierra muy bien la puerta. Viene Forza José por detrás que se va a aprovechar de todo esto, David que sigue primero. Vigílame el segundo y el tercero, francés. Voy. Ahí va Bombe. Alex Pro sigue en segunda posición. Sigue Bombe remontando un montón de posiciones. Ahí está tirando como con todo lo que tiene. Carta intentando también pasar a ese piloto de CFS, a Optimus Cyrus. Ahí se va un poquito largo. Uy, 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 Alex Pro. Uy, 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 madre mía. Madre mía, por dónde se ha metido Optimus Cyrus. Entre medio del Civic y del Mercedes. Ay, bueno, Bombe se pasa a Optimus Cyrus como si nada, sigue remontando. Viene José Forza por detrás, muy fuerte también. Vamos al coche de José Forza. Parece que va a pasar a otro piloto. Estoy viendo Optimus Cyrus en el mapa que estás en el todo este follón y es impresionante, la lucha trasera es bestial. Sí, la parte de atrás están los pilotos, parecen pilotos rápidos que se han quedado un poquito rezagados y ahora tienen que tirar lo más fuerte posible, y bueno, se está viendo aquí de todo, sigue lloviendo en Suzuka, parece Alflo, que se va aclarando un poco. Alflo con Alex Pro en la recta. Uy, Alex Pro perdiendo casi el coche en la tracción, a ver, Alflo segundo. Saliendo de la chicane, ha perdido un poco de tracción Alex Pro.
Ahí vemos a Alflo que se ha Primero. colocado segundo. Alex Pro que sigue tras la estela de Alflo. Vamos a ver si consigue cogerlo. Literalmente Alex Pro va de lado, ¿eh? Sí. Ay, es que el BMW lo está pasando mal aquí, ¿eh? Vamos a volver al coche de José Forza, que parece que estaba ahí con dos, tres pilotos. Ahora tiene un poquito de gap, un poquito de sitio los de adelante. Por detrás veo un piloto que se abre a la derecha y, bueno, no sé, ha hecho una maniobra bastante rara. Vamos a ver, porque Karta está Ve ahí por aquí. cogiendo un grupo Ahí. bastante numeroso también. Bombe también está metido ahí. Está llegando José Forza, está Daniel, CFS Daniel. Ahí vemos cuatro o cinco coches. Cinco coches. Están ahí en una situación bastante comprometida, porque es una zona que bueno, que te ves ahí a lo mejor con más ritmo y por el tráfico no consigues, ¿no? No llegas a estar cómodo, ¿eh? Continúa todo igual. Sigue primero David. Segundo Alflo y tercero Alex Pro, ya con dificultades para mantener el ritmo de Alflo. Ahí sigue Karta intentando abastecer, porque Daniel se ha ido largo en la frenada. Pasa, uy, creo que casi se toca con José Forza. Pasa Karta muy bien, ha aprovechado esa situación. Vamos a ver, porque esto lo puede aprovechar Bombe también. Vamos al coche de José Forza, a ver si ha tenido algún toque ahí con Daniel. Parece que sigue peleando con Daniel. Fíjate que Daniel ha vuelto a pista y no ha llegado a salir, se ha sido más bien una pasada de frenada. Uy, qué justitos van ahí, madre mía. José Forza va por todas. Uy, fuerza, fuerza por dentro. Ahí pasa muy bien a Daniel. Consigue ganarles la Reacciona posición. muy bien. Vamos a ver, porque veo por aquí también algunos coches bastante emparejados. Creo que es Reguera. Marquitus Coche con de Reguera. Pereira Sí. en Aquí la tengo Lera, chicana. Ragnotti, Narco. Bueno, menudo grupo hay aquí. Madre mía. Son del mismo equipo, ¿eh? Narco, SFS, los cuatro SFS rodando juntos. Aquí no hay órdenes de equipo. Aquí van a dar el todo por el todo. Emparejados, Lera ¿eh? por fuera. Emparejados, ¿eh? Totalmente. Vamos a retirar un poco el mapa, que veamos bien toda esta batalla. Fíjate, ahora Lera por el interior, Sus por fuera, perdiendo un poco de tracción. Narco por dentro. En paralelo en las enlazadas, no creo. Uf, En madre mía. mojado, ¡fua! Qué Es como bonito. tú dices, ahí no hay órdenes, no. No, no. Aquí van a Aparta todo que por el voy. todo, ¿eh? Narco está ahí diciéndole a su compañero de equipo: déjame pasar, que voy como un tiro. Pero Sus no está dispuesto, ¿eh? No, en absoluto. No está vendiendo su plaza barata, no. Sigue Narco muy pegadito a Sus. Vamos a ver, porque parece que ahora gana un poquito de distancia Sus. Ahí se ha ido Y un poquito José largo. Forza, decimoquinto, remontando detrás de Karta. Detrás de Karta, GT Tito, se va por fuera Tito, remonta José Forza. Una posición más, Bueno, y ya tiene a Karta, ¿eh? decimocuarto José Forza. Uy, en la horquilla, Karta cerrando. Sabe que la tracción del BMW es mayor. A ver, a ver. Uy, esos charcos ahí. Vemos cómo cambian muy rápidamente de marcha los BMW. Vemos cómo va súper pegado, a Karta. O sea, está intentando Sí, buscar el uy, hueco. el de Karta delante por extendiéndose. fuera, Atención, porque Pereira, ¿no? Uy, Pereira sí. se ha ido fuera. Uy. Vamos a ver por qué Mantiene tiene ahí que con el pasar. interior. Uy, Uy, ahí ha uy, tenido que uy, uy. levantar Ahí se Karta, se retira, ¿eh? aprovecha José Forza. Sí. Bueno, pues el Bueno, Civic Karta, cuidado, que aguanta la Karta recta, todavía ¿eh? no la da todo por perdido, ¿eh? El Cuidado con el Civic Civic, ¿eh? aguanta la recta. Mira, mira, en paralelo, qué bonito. Ahí tiene que ceder, tiene que ceder. No caben los dos. Bueno, por detrás de Karta viene el fin del mundo también. GT Sí, bueno, viene Tito Tito. Bueno, con madre los mía. CFS a muerte.
Vaya grupo ahí. Vamos a ver Pereira, porque es el que encabeza ahí ese grupo. Como José Forza no pueda quitarse rápido del medio a Pereira, van a llegar todos los CCS también, ¿eh? Bueno, pues cómo me ha sorprendido la velocidad punta del Honda Civic, ¿eh? Sí, ya te dije Cómo ha que el mantenido Civic a raya, ¿eh? era uno de Y los se va candidatos. largo Cuidado, cuidado, Pereira. cuidado. Cuidado, cuidado, la recuperación. Muy bien, muy bien. Se recupera muy bien. Ganan una posición más José Forza y Carta. En este caso, pista libre para José Forza. En un poco más del ecuador de la carrera ya. Sí, poco menos de 5 ya, ¿eh? ¿Cómo vamos por adelante? Pues primera posición para David. Con 280 metros de ventaja sobre Alflo. Segundo con el Mercedes. Tercero, Alex Pro. Con el BMW Serie 1. Vencedor de la primera manga. Tercero, Arroyuelo. Con el Mercedes también. Que ya tiene de lejos vista sobre Alex Pro. Se va un poco lejos ahí Arroyuelo. Y ya empezamos con los demás. FIA único. Uy, sexta posición para Cordobés, que en la anterior carrera había acabado bastante detrás. Sí, Cordobés parece que le ha venido muy bien el agua, Ya lo está ahí creo. detrás de Único y la verdad que le está cogiendo cada vez más terreno, ¿eh? Sexta posición, muy bien el piloto cordobés. Ahí lo vemos, tiene muy poquito espacio ya. Uy, 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 Único ha tenido ahí un fallo. Vamos a ver por qué Cordobés puede aprovechar aquí, ¿eh? Se va a tirar por dentro. No, no, no tiene sitio, no tiene sitio. En la chicana es Uy, muy cuidado la difícil. Cuidado con chicana. Único. Uy, rozando los Ahora, neumáticos, uy, Único, madre ha mía. levantado ahí. Vamos a ver la Ahora lo aceleración tiene, ¿eh? ahora del Ahora lo sobre el tiene, ¿eh? cruce. Cuidado. Vamos a Bueno, ver Mercedes ahí. va a correr mucho en la recta. Busca el rebufo. ¿Cómo corre ese Mercedes? Ahí vamos en el coche de Cordobés. Vamos a ver, se lo quiere tirar por Se va largo dentro. ahí. No puede. No tiene sitio. Muy pegaditos. Un metrito de distancia entre ellos. Uy, 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 casi se Están toca muy, ahora. muy juntos, ¿eh? Vemos a Cordobés desesperado y está enseñándole el coche por la izquierda, por la derecha. No lo consigue, ¿eh? Bonita batalla la que nos brindan aquí. Vuelta 7, quedan 4. Vamos a ver, porque Cordobés no desiste. Sale muy pegado de las curvas. Está buscando ya el sitio. Bueno, Ya, ya la ha pasado, ¿eh? único por Único ha fuera se ha desaparecido. salido. Sí. Ha desaparecido totalmente. Uy, y otro más por fuera, atrás. Aparte, bueno, en esta curva se están saliendo muchísimos pilotos. Sí, la verdad que hay un par de curvitas que sí que están teniendo problemas muchos de ellos, ¿eh? Vemos Vamos a que ir. José Forza se ha alejado un poco ya de Carta. Los dos están rodando bastante solos en captura de la siguiente parada para de José Forza, que será CFS en arco. Cuatro vueltas para el final. Bueno, y los CFS que siguen ahí a tope, pegándose a tope. He visto otro adelantamiento por detrás en el puesto 16 y 17, no sé ahora mismo. José Bueno, Team con aquí un Optimus intercambio. Edus. Hay un intercambio aquí de posiciones. Mira, mira, mira. Tito y Daniel se han llegado a tocar, se vuelven a tocar. Yo creo que se están perjudicando más que otra cosa. Porque los dos van rápido, pero se están estorbando mucho entre ellos. Parece que ha dejado de llover, ¿eh? Parece que ya no cae tanto. Sí, está Dan una minorando la tregua pista. a los pilotos. Vamos a ver si. No creo que se llegue a secar, pero habrá carriles un poquito más secos. Hay que aprovecharlos. Quedan solamente 3 vueltas. Vamos a ver los grupos en el mapa, Se cómo está la protege cosa. en las posiciones Fíjate, Tito David ha con bajado. Daniel. David ha bajado. Al 17, perdona que te corte, al 17-8, ¿eh? Sí. 17-8.
bajado los tiempos de clasificación. Ah, como un tiro. Pues puede presentarse el final de carrera interesante con Alex Pro y Alflo. Están un poco lejos, están un poco lejos. Bueno, 17-9 Alex Pro. Madre mía. Bueno, y estoy viendo a Reguera que ya tiene a Cordobés, ¿eh? Reguera que estaba bastante más atrás y que poquito a poco ha ido cogiendo ritmo. Sí. Recordar que Reguera estaba luchando por el podium en la... ¡Uy! Se va largo Cordobés ahí en la horquilla. Reguera, quinta posición. Finalmente eso, Reguera ha hecho una cuarta posición, pero hasta el final luchando con Alflo para ocupar ese tercer puesto en el cajón de la primera manga. Así que esa quinta posición significa que su ritmo es muy alto, ya que a principio de carrera recuerdo haberlo visto muy atrás por unos leves toques. Ahí vemos a Lera Ragnotti, vamos en el coche de Lera Ragnotti, que está tras la estela de FIA Único. Parece que puede también intentar atacar al piloto del equipo FIA. Tiene cierta distancia FIA Único, el Mercedes contra el Chevy. Ahí vemos a Lera Ragnotti. Uy, en la chicane como llega cuidado. Lera. Pero ahí no se puede, uy, un poco. Se ha tocado, sí, le ha tocado un poquillo el culo y pasan por la esquina. Uf. Muy cerca de esa esquina, muy muy qué cerca de esa esquina. Bueno, y por detrás estoy viendo ahí un grupo bastante majo también, ¿no? Quizás es Forza José. Carta está bastante más cerca ya de Forza José. Se habían distanciado, se ve que... Sí, aquí este grupo, Pereira, este grupo está. Pereira, Tito, Bombe, es, Daniel, Bombe, José Tim. Vamos a Pereira, otro de los integrantes del equipo CFS. ¿Veis cómo luce ese diseño característico del equipo? Bueno, Bombe que no ha conseguido avanzar más, ¿eh? Había conseguido remontar bastante, pero parece que. Que ya no condiciones pasar, de pista, ¿eh? Muy difíciles, sí. Cifre que tiene un abandono. Sí, sí. Piloto tenía que abandonar. ¿Algún problema con el coche o con la conexión? A ver, porque veo aquí a Forza José que ha vuelto a bajar posiciones. Está en una lucha con varios jugadores. Tiene ¡uy! Bomber y Pereira fuera, los dos. Vamos a ver, porque Forza José está muy, muy, muy pegado a Narco, ¿eh? ¡Uy! Décimo segundo. Ahí intentando buscar... el hueco para pasar a Narco, Narco que se está tapando todas las puertas, no quiere y, dejarle pasar. Y cuidado que Carta cuidado llega, llega a Carta, esos dos. Cuidado porque el Civic también va a decir aquí algo. Quedan poco más de una vuelta. Y vamos a ver, Vamos a ver porque lo tiene complicado ahí, es que claro. Uy, cerrando mucho Narco ahí con José Forza. Se van largo ahí. Narco se quedó en la chicane. Bueno, hay Carta que intenta coger otra vez la estela de José Forza. Vamos a ir al coche de cabeza, vamos a ver cómo va David. Que parece uy, uy, Carta, bueno. Carta en las enlazadas por delante de José Forza.
Ahí va el pequeño Civic peleando con el BMW. Como culea, ¿eh? El BMW es complicadito, ¿eh? Complicado, complicado. Lo veníamos diciendo, Es en seco complicadito. van muy rápido y en agua. Uf, en el límite de tocar la grava ahí, José Forza. Primero David, segundo Alflo, seguimos igual, tercero Alex Pro. Vamos a ver porque parece que Alex Pro tiene ahí cogido Alflo. No, perdón, Alex Pro va bastante suelto, sí. Aquí me han engañado a mí mismo. Están bastante, bastante lejos, sí. José Forza con cartas de nuevo. Uy. Madre mía, qué pegados van. Uy, uy, ese toque, ese pianecico ahí para José Forza casi. Pues última vuelta. Vamos a ver porque Uy, casi me echa. si nada Uy. sucede, uy, uy, uy. Si nada sucede se la va a llevar David. Atención porque carta se ha ido largo y se ha ido contra el muro, ¿eh? Se ha ido contra el muro carta. Y me Creo que ha echo de la bloqueado. sala. Creo que ha bloqueado carta, creo, no lo he visto bien, pero yo diría que sí, que ha bloqueado. Me cago en todo. No sé qué. Bueno, cosas del directo. Cosas del directo. Que me echó de la sala. Es Que vemos posible. también, a David ya afrontando esa última vuelta. Se ha despejado totalmente el cielo. Está No ha cayendo sido punible ni sé. una lluvia más fina, bastante más fina. Segundo Alflo, tercero Alex Pro. A ver, el coche de Arroyuelo, ahí lo vemos también en cuarta posición. Vamos a ver si tenemos alguna lucha por la parte más trasera de la parrilla. Vamos a Cordobés en sexta posición. Ya, pues esto se lo lleva David. Aquí los BMW no han podido aguantar las condiciones. Ahí vemos a David, vamos Vamos en a el coche de David, David, vamos en el vemos coche cómo de David, afronta ya cómo afronta ya las últimas dos curvas, dos ahí curvas, pasando por la línea de meta. por la David línea se de meta, proclama campeón en esta segunda campeón en manga. esta segunda manga. Alflo segundo. Alflo segundo. Y Bueno, Alex Pro tercero. Alex fotaza Pro tercero. o captura, ya que me ha echado a la sala y no tengo manera de volver. Bueno, no pasa nada ya. Para el siguiente. A ver, Para el siguiente. carrera anterior. Bueno, el Era No, Ragnotti esto no me vale. adelantando a único ahora. Adelantando a único ahora. Era Ragnotti que parece que se le tira en la chicane. ¿No se ha tocado? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener trabajo. Trabajo. ¿Qué ocurrió? Vamos a tener que revisar la carrera. Lera Ragnotti fue a adelantar en la chicane, no sé si se pasó de frenada o el otro se cerró. Pero bueno, hay que. El caso es que se fueron los dos. Bueno, pues poco más. Hasta Pues poco aquí, más. Hasta décimo aquí, noveno décimo único, décimo CF único. Jesús. Ahora entra décimo primera posición para José Forza. José Parece que Forza. deja pasar a Deja Narco. pasar. Han debido de tener algún. Debido de tener Algún toque y el piloto, pues algún toque y el piloto pues le ha concedido esa plaza, cedido ¿no? esa plaza, ¿no? Pues Pues hegemonía total del hegemonía piloto de total del Chevrolet piloto David, de Chevrolet David. que no ha concedido ni un solo metro, la verdad que La verdad ha ido martillo, martillo, bajando tiempos poco a poco y poco a poco y ha sido muy difícil alcanzarlo. ha Los sido muy BMW difícil aquí alcanzar los se ha BMW visto aquí, claramente que se ha los visto traseras claramente que los traseros no funcionan igual.
Vamos ahora a realizar una pequeña entrevista con todos los implicados. ¿Tú puedes escuchar? Sí, se ha quedado esto.